Tan es así que mandó toda la tropa que tiene, ya la llamo tropa porque es tropa de ministros y de subsecretarios y secretarios también, y estaban allí como visita oficial, como jefe de Estado, como emperador, como conducato, como posiblemente otras cosas mucho mayores, y evidentemente yo tampoco lo hubiera recibido. El problema es que este señor se cree que por ser quien es, aquí le van a recibir absolutamente todo el mundo. Lo primero que hay que decir que no es el jefe del Estado, el jefe del Estado es su majestad el rey. Entonces, evidentemente, lo primero de todo, él es un presidente de gobierno y evidentemente se debe reunir con el presidente de gobierno y no con el jefe del Estado, que en este caso es también su majestad, Mohamed VI, por muy mal que nos caiga. Pero el problema no es eso, el problema es lo que hay detrás de todo esto, ¿no? ¿Por qué va este señor a rendir pleitesía ante Mohamed VI, ante sus súbditos o ante su gente? Después de haber entregado ignominiosamente, en contra de los acuerdos de Madrid en 1974, en 1975, de la ONU, el Sáhara, después de haber claudicado directamente con una carta ignominiosa delante del Parlamento español y delante de la comunidad internacional, entregando ese Sáhara, cuestión que teníamos a través de un mandamiento de la ONU, que teníamos que gerenciar un posible referéndum y la posibilidad de que los saharauis que se encuentren allí, que también son españoles y son compatriotas nuestros, se sintieran amparados por la ley, y este señor lo entrega. Entonces, ¿qué juego sucio está ocurriendo aquí referente a Marruecos? Marruecos, que cuando quiere abre la valla, que cuando quiere permite el paso por Ceuta y Melilla, que cuando quiere nos amenaza, cuando quiere nos insulta y cuando quiere nos pone la bandera hasta al revés. Y este señor aparece con toda su caterva de ministros en calidad de jefe de Estado y no le recibe. Pues me parece que ha hecho usted muy bien, Mohamed VI. Yo tampoco lo hubiera recibido ni en el cuarto de baño de mi casa.